I know Bildu is it's not anymore a coalition, it's like a party or what is it? Zarataren aurka. Ados nago. Vale, egin da gau. Ados nago. Biartik aurrera egin da gau. So it's more than a power, but it's more than a coalition. At the beginning it was a coalition. A coalition. La raiz, la raiz, la raiz ugarte. And you're from the Sarto? Yes, I'm from EH Bildu. Nowadays I am a member of the parliament. Now I am the secretary of the construction of the state. Okay. El marco de las jornadas por un Estado Vasco que está desarrollando EH Bildu en Bilbao, en este caso, decir varias cosas. En primer lugar, decir que nos hemos encontrado con amigos, amigas y compañeros y compañeras tanto de Escocia como de Irlanda, como de Cataluña. Y en segundo lugar, ¿de qué estamos hablando en estas jornadas? Estamos hablando de los problemas de la gente. Desde nuestro punto de vista, hablar de un Estado Vasco, hablar de la soberanía vasca, no es otra cosa que hablar del fondo de poder político que necesitamos como pueblo para hacer frente a los graves problemas que tiene el país y los graves problemas que tiene la gente. En nuestro caso siempre decimos que hablar de soberanía es hablar de pensiones, es hablar de transición energética, es hablar de modelo de empresa, es hablar de modelo de relaciones laborales, y para eso, desde nuestro punto de vista, necesitamos un Estado, y estamos haciendo un esfuerzo por contribuir, y hoy haremos un esfuerzo por intercambiar nuestras opiniones y reflexiones en torno a eso. Y en segundo lugar, creo que es necesario, frente a Europa, que los pueblos sin Estado, como el catalán, como el escocés, como los amigos corsos, irlandeses, etcétera, pongamos encima de la mesa la reflexión de que hace falta otro modelo territorial, que hay que construir otra Europa desde la izquierda, pero también otra Europa que respete a los pueblos y que respete el derecho de autodeterminación de los pueblos. Que es el director del think tank Commonwealth. A su lado está Martin O'Muller, diputado MLA, diputado del Sinn Féin, fue también alcalde de Belfast. In Ireland we are, as you know, great admirers of the Basque people and the Basque society that we choose, with the rules and the politics that we choose. That's not anarchy, that's democracy. Adesso galdera esan duzu, orain dela 15 urte mundu guztia pentsatzen zuen, erotzun pentsatzen, hau gertatuko zenik, Flandesen, Eskozian, Irlandan, eta barez. And I don't think that means that we are all massive cheerleaders for the institutions of the European Union. I think it was about values, our desire to be